Muchas gracias. Quiero decirles que la tarea de todos nosotros, de todas nosotras, debe ser hablar, persuadir y seguir construyendo, porque necesitamos los argentinos y las argentinas de a pie. Necesitan imperiosamente que a partir del 10 de diciembre haya otro gobierno en la República Argentina. Y ese tiene que ser Alberto Fernández, presidente, que estoy segura va a desarrollar una tarea espléndida como lo hizo cuando lo acompañó a Néstor. Para finalizar, quiero decirles que quiero pedirles que no peleen, quiero pedirles que hablen mucho, trabajen mucho, voluntad a voluntad, vecino a vecino, amigo a amigo. Y miren, haber estado hoy aquí, haber elegido este lugar emblemático, como es el Monumento a la Bandera, no es casual, porque saben que esto es de todos, porque puede haber algunos como a mí que nos guste decir más patria, la patria. Puede haber que haya otros que les guste más decir la nación. Y habrá muchos que también, ¿por qué no?, les gusta decir más la república. Pero miren, digas patria, digas nación o digas república, la única bandera que hay es esa, la de la Argentina. Gracias, muchas gracias a todos y a todas. Yo les pido que tratemos de explicarle a nuestros vecinos, a nuestros amigos, cuál es la disyuntiva que tenemos, cuál es el verdadero desafío que enfrentamos. Que todos lo entiendan. Yo tengo claro que hay muchos argentinos que creyeron en el año 2015 en esta opción y que fueron defraudados por el gobierno. Esos son estafados por el gobierno. No les pregunten a quién votaron, díganle que si quieren una Argentina más igualitaria y más justa, que se asumen a nosotros y nos acompañen, porque hacen falta todos, absolutamente todos. No le pregunten de dónde vienen, pregúntenle a dónde quieren ir. Y si el destino es el nuestro, llévenlo con nosotros. Todos hacemos falta. Estoy proponiendo construir una Argentina federal. Una Argentina que de una vez por todas deje de declamar su condición de país federal y de una vez por todas empiece a construirlo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que empecemos a pensar la Argentina desde el interior del país y no siempre desde mi querida ciudad de Buenos Aires. Empezar a pensar cómo nosotros desarrollamos el NEA y el NOA, cómo hacemos para que las provincias andinas puedan tener una salida al Pacífico, cómo podemos desarrollar territorialmente e incluir territorialmente de una vez y para siempre a nuestra Patagonia. Eso es lo que tenemos que discutir. Tienen de mí el total compromiso. Tienen de mí la certeza de que nunca los voy a defraudar. Y como dije el otro día en una reunión de jóvenes, miren, quiero inaugurar un tiempo de mucho debate en la Argentina para poder construir la Argentina que nos merecemos. Y quiero que si alguna vez me ven claudicar en algo de lo que he dicho, salgan a la calle, recuérdenme que les estoy fallando. Muchas gracias a todas, a todos. Los abrazo desde el alma. Muchas gracias.